Estamos dando inicio a un nuevo programa de Norte Productivo, una producción de Lo Nuestro, programa a través del cual llegamos hasta cada uno de ustedes. Nuestro agradecimiento a cada una de las empresas, medios de comunicación, quienes nos abren sus puertas y nos permiten llegar hasta ustedes. Nuestro agradecimiento a cada uno de ustedes, amigos, quienes nos acompañan programa tras programa. En el programa correspondiente al día de la fecha, vamos a compartir una entrevista con Herman Nenni, de Cabañas Formoseñas Integradas. Se va a referir en cuanto a esta jornada técnica que tuvo lugar días atrás en Cabaña Los Yeyos. Así también vamos a compartir una entrevista con Gerardo Pibernus, de Cabaña Don Sendo, cabaña participante en el Mundial Braford. Así también compartiremos una entrevista con Miguel Pibernus del Centro Genético El Mirador. Se va a referir en cuanto a este Mundial Braford 2022. Estos son los temas que tenemos para compartir con ustedes en el programa correspondiente al día de la fecha. Espero sea del agrado de cada uno de ustedes. Breve pausa y regresamos. Expo Nacional de Razas, primer Nacional Dorper y White Dorper puro de pedigrí. Concentración de hembras puras por cruza. Del 13 al 16 de junio, en la Sociedad Rural de Corrientes. No te lo pierdas, te esperamos. La Sociedad Rural del Centro Chaqueño, Machagay Chaco, anuncia su 77ª Exposición Nacional de Ganadería, Granja, Industria y Comercio. Viernes 1 de julio, Jura de Campeones. Sábado 2, inauguración y venta de reproductores. Brangus, Brahman, Braford, Angus. Domingo 3 de julio, Gran Festival Folclórico. Contacto 37 34 47 0430. Cabaña San Jorge, del médico veterinario Marcelo José Barrios. Reproductores, Brangus, Braford, Colonia El Alba, El Colorado, Formosa. Contacto 37 04 82 85 23. Desde la Asociación de Brangus quiero hacer una invitación muy especial para que vengan a participar y a disfrutar de esta Exposición Nacional de Brangus que se va a realizar entre el 13 y el 17 de junio acá en el predio de la Sociedad Rural de Corrientes. Va a ser un gran alegría también encontrarnos con todos los branguistas. Así que bueno, estaremos ahí todos viéndonos y metiéndole para adelante para el Brangus. Todo lo que sea ganadería genera divisas para el país, tan importante. Este espacio es auspiciado por la Asociación de Consorcios Camineros de la Provincia del Chaco. Me llevaron los caminos y me trajeron de vuelta. Sentires que nunca se harán olvidar.
Maquinagro, concesionario oficial para la provincia de Formosa de tractores Massey Ferguson. Todo en implementos agrícolas. Maquinagro, donde el servicio marca la diferencia. Avenida Carlos Pellegrini, acceso sur, El Colorado, Formosa. Teléfono 03704-480-050, 480-369. Maquinagro.com.ar. Maquinagro, la fuerza de un líder. Integral Repuestos, servicios mecánicos, repuestos y accesorios para automotores. Agente oficial, Steel, Petrobras, Ombú. Integral Repuestos, Avenida Ingeniero Mañanes, 767. Teléfono 03725-420-317. Facebook, Integral Repuestos. Ahora con Herman Neni, de Cabaña La Pradera, presidente de Cabaña Formoseña Integrada. En una jornada más de Cabañas Formoseñas, en esta oportunidad en jurisdicción de Las Lomitas, en Cabaña Los Yeyos, Herman. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Gracias, Ricardo, por acompañarnos. Nuevamente nos encontramos en una jornada técnica del grupo de Cabaña Formoseña Integrada en la zona de Fortín Soledad, vendría a ser al norte de Las Lomitas, en la cabaña de Los Yeyos. Viendo hoy, nos tocó ver algo de Brahman, de uno de los integrantes del grupo de cabaña. Así que bueno, nos tocó un lindo día, una linda concurrencia y una jornada muy productiva. Una jornada muy productiva y que también te toca de cerca, les toca de cerca a ustedes porque también producen la raza Brahman. ¿Cómo viste, digamos, esta genética, lo que viene incorporando, bueno, esta cabaña? Me parece muy bueno y espectacular. Realmente producir acá en el oeste de Formosa es algo muy meritorio. Eso tiene un plus, ¿no es cierto?, dentro de lo que es producir acá en Formosa. Y nosotros como criadores de Brahman también, como la pradera produce también Brahman, no es sumamente útil para saber las líneas y saber lo que vienen usando nuestros colegas cabañeros, ¿no es cierto? Y realmente muy bueno, muy buena mercadería, muy buena hacienda, muy bien trabajada. Y bueno, el trabajo sería en los corrales, ¿no? Veíamos la zona geográfica, los campos de la zona, y eso habla bien también del Brahma, porque se adapta tranquilamente, se produce en esta zona, con calores tremendos, con temperaturas adversas. Totalmente, ese es uno de los atributos de la raza, ¿no es cierto? El de tener la capacidad de producir en su ambiente. El oeste de Formosa, una zona dura. Estamos atravesando acá en esta zona una seca bastante, bastante importante. Estamos por entrar un invierno muy duro y el estado de la hacienda, el estado del animal es muy bueno y es muy óptimo. Ese es el atributo primordial de la raza, ¿no? Misiones Maderas, lo que necesitas en maderas en un solo lugar, Ruta 90 e Islas Malvinas. Ventas por mayor y menor, tablas, tirantes, vigas, cornisas, techos, machimbre. A pedido, comederos para animales, casillas de maderas, muebles en general. Celular 3725-460799, 3725-456389. FEDEC, tecnología en nutrición animal. Producimos y comercializamos alimentos balanceados, concentrados proteicos, premezclas, minerales y sales para cada necesidad, brindando asesoramiento técnico profesional, manteniendo un estándar de calidad. Está próximo a realizarse la Expo Nacional de Razas, donde están Brangus, Brahman, Caballo Criollo, Dorper. ¿Qué opinión te merece que justamente el Mundial Braford, el Congreso Mundial Braford, se realice en Argentina y tan cerca de nosotros, en la provincia de Corrientes? Eso es un gran mérito para la asociación, ¿no es cierto? Eso es valiosísimo.
tanto para el BRAFOR a nivel nacional, que tenemos muy buenos ejemplares, es muy meritorio. Y a mí particularmente este año me toca, como el año pasado, trabajar para la Asociación Brahman en todo lo que sea admisión y juzgamiento en la nacional, ¿no es cierto?, cuál va a ser compartida con la Brangus. ¿Qué mensaje, qué reflexión? Muchas personas seguramente están viendo este programa, escuchando este programa, y bueno, tienen la oportunidad a través de estas imágenes, a través de tus palabras, poder conocer más la raza. Sabemos que es una raza noble, una raza rústica, pero ¿qué más, qué mensaje le podemos dar? Y el mensaje que le podemos dar, que es la raza madre, es la raza que potencia a las demás, tanto ya sea en sus cruzas produciendo el Brangus y produciendo el BRAFOR. Así que una raza muy noble, muy aclimatada para nuestra zona, para nuestra ganadería, sobre todo la formoseña y chaqueña también, ¿no es cierto? Y es una raza que realmente ha dado muchas satisfacciones acá dentro de la provincia y es muy usada hoy día, la empezamos a usar mucho como raza cruzante en darle más rusticidad, adaptación al medio, porque nadie está ajeno, ¿no es cierto?, al cambio climático. Entonces, en esta zona geográfica de la provincia, donde tenemos temperaturas de 45, 48, 50 grados, es una raza que se adapta totalmente. Siempre que se organizan eventos con esta característica, hay mucha gente de por medio, instituciones de por medio, y seguramente queda pendiente el agradecimiento. Y queremos agradecer principalmente al grupo de cabañeros, el grupo que tenemos conformado de cabañas formoseñas integradas. En esta oportunidad nos acompañaron chicos de la carrera de zootecnia de la Universidad Nacional de Formosa, los cuales nos acompañan también, a las autoridades presentes, al dueño de casa, a Eduardo, a su familia, por la atención, por habernos abierto las puertas. Y más que más, seguir viéndolos e invitándolos en las próximas jornadas que hagamos para seguir intercambiando opiniones. Cabaña El Zapucay de Orlando Guastalla. Reproductores Boer, Dorper y White Dorper. Machagay, Chaco. Presente en la Expo Nacional de Razas 2022. Con reproductores Dorper y White Dorper. Los esperamos. Remate de Cabaña El Zapucay. Sábado 20 de agosto. Contacto 37-34-60-66-47. NAREC, Nutrición Animal, elaboración y ventas de alimentos balanceados, premezclas, sales minerales y concentrados. Celular 37255511 87, 36246677 62, www.nareg.com.ar, Ruta 90, Acceso Sur, General José de San Martín, Chaco, Argentina. Trigésimo remate de reproductores Cabaña La Lucila y La Turingia, Sociedad Rural de Ercilia, Braford, Brangus, Hereford, Santa Gertrudis. 100 reproductores machos, 200 vaquillonas preñadas. Importante plazo, flete gratis. Firma consignataria Gananor Pujol. Aumenta tu impacto visual con creatividad y resultados óptimos. Desde la creación de logotipo o marca hasta la instalación en el mercado, imagen corporativa, estrategia comercial, asesoramiento, marketing digital, campañas publicitarias, servicio integral en comunicación audiovisual, publicar, marketing y publicidad. Más info y presupuesto al teléfono móvil y WhatsApp 3725-457478. Publicar, marketing y publicidad. Producciones Multimedia. Miguel Pibernus, del Mirador. Miguel, bueno, una experiencia, me imagino, sumamente importante. ¿Cómo viviste este mundial? La verdad que fue mucha adrenalina. En un inicio, bueno, estuvimos en todo lo que fue la organización de los animales, todo lo que era el tema de registro, ADN, y bueno, estuvimos sufriendo un poco porque se retrasó un poco desde rural
los resultados hasta que bueno, nos entregaron y teníamos confirmado estar. Y bueno, y después llegar acá con toda una incertidumbre, porque bueno, uno, la primera vez que uno viene, conocer, la verdad que fue una muy buena experiencia. Bueno, después nos fuimos desenvolviendo al correr de los días. La verdad que una experiencia increíble. Y bueno, al ver desfilar, me imagino vos ya los habrás visto en los palenques, a los distintos reproductores, machos, hembras. ¿Qué pensabas? ¿Qué se te cruzaba por la cabeza? No, la verdad que me voy muy, pero muy contento por el nivel del brazo actual. La verdad que es muy bueno, es muy superador, estamos viendo animales muy superiores, muy anchos, muy profundos, muy productivos. La verdad que increíble lo que se ha mejorado en los últimos años, muy contento por eso y bueno, la verdad que fue una mundial al nivel de mundial. Este espacio es auspiciado por la Asociación de Consorcios Camineros de la Provincia del Chaco. Me llevaron los caminos y me trajeron de vuelta sentires que nunca se harán. Maquinagro, concesionario oficial para la provincia de Formosa de tractores Massey Ferguson. Todo en implementos agrícolas. Maquinagro, donde el servicio marca la diferencia. Avenida Carlos Pellegrini, acceso sur, El Colorado, Formosa. Teléfono 03704-480-050, 480-369. Maquinagro.com.ar. Maquinagro, la fuerza de un líder. Integral Repuestos, servicios mecánicos, repuestos y accesorios para automotores, agente oficial, Steel, Petrobras, Ombú. Integral Repuestos, Avenida Ingeniero Mañanes, 767, teléfono 03725-420-317, Facebook Integral Repuestos. Gerardo Piverno, de Cabaña Don Sendo. Participando de este Congreso Mundial Braford, Gerardo, una cabaña chaqueña cerca de Pampa del Infierno, si mal no recuerdo. Y bueno, desde los campos más duros de la provincia del Chaco prácticamente salen estos reproductores con los que hoy estás participando. Sí, buenas tardes, sí. Realmente sale de una zona del oeste chaqueño, una zona donde nos manejamos con un milimetraje de cerca de los 600, 700 milímetros. Producimos carne de este tipo, de esta calidad, con una genética, como se ve, muy destacada, de mucho trabajo. Hace más de 30 años venimos trabajando, empezamos con un sistema de mejoramiento genético. Esto nos llevó a que nos vayamos convirtiendo en cabaña. Y hace 15 años prácticamente nos dedicamos pura y exclusivamente a ser reproductores, en la cual empezamos trabajando todo en un sistema de inseminación y después estamos ahora haciendo el acople de transferencia embrionaria, en la cual acá estamos viendo uno de los productos de ese resultado. Todo es producto de la cabaña, todas las madres se generaron en la cabaña, se criaron en la cabaña. Por lo tanto, es un producto propio, digamos, nuestro de Cabaña Don Sendo. ¿Con qué estás participando en esta oportunidad, Gerardo? Estamos participando con dos lotes de corral, un trío de terneras y un trío de toros de 2 años. Como podrán ver, que son todos destacados en cuanto al fenotipo de producto que estamos produciendo, y a su vez estamos participando también con un ternero de bozal, que también es destacado, digamos, por su volumen que tiene de carne y de expresión, realmente un producto interesante.
a pesar de su pequeña edad. Para nosotros es toda una emoción, realmente el estar acá presente con animales, siempre lo veíamos de afuera, nunca pensamos ni soñamos quizás estar en pista o estar participando en esto, pero bueno, el trabajo que uno hace, el esfuerzo que le pone, las garras, las ganas, la pasión, te lleva a que salgan estas cosas y te den las ganas de venir, participar y mostrar lo que uno está haciendo. Así que nosotros hoy, con el solo hecho de poder estar acá y de poder participar en una mundial, ya ganamos. O sea, el resto es parte de un jurado que seguramente decidirá lo que más les guste. Hay para todos los gustos acá, acá mismo podemos, lo que estamos viendo, podemos discutir cuál es mejor o cuál no, pero realmente el jurado va a tener también un algo que se le va a hacer bastante difícil, porque hay una calidad de terneras y de terneros impresionante. Yo, la verdad que me quedo muy emocionado de la cantidad de terneros y que hay, de la calidad genética que hay. Expo Nacional de Razas, primer Nacional Dorper y White Dorper puro de pedigrí. Concentración de hembras puras por cruza. Del 13 al 16 de junio, en la Sociedad Rural de Corrientes. No te lo pierdas, te esperamos. FEDEC, tecnología en nutrición animal. Producimos y comercializamos alimentos balanceados, concentrados proteicos, premezclas, minerales y sales para cada necesidad, brindando asesoramiento técnico profesional, manteniendo un estándar de calidad. La Sociedad Rural del Centro Chaqueño, Machagay Chaco, anuncia su 77ª Exposición Nacional de Ganadería, Granja, Industria y Comercio. Viernes 1 de julio, Jura de Campeones. Sábado 2, inauguración y venta de reproductores. Brangus, Brahman, Braford, Angus. Domingo 3 de julio, Gran Festival Folclórico. Contacto 37 34 47 04 30. Cabaña San Jorge, del médico veterinario Marcelo José Barrios. Reproductores, Brangus, Braford, Colonia El Alba, El Colorado, Formosa. Contacto 37 04 82 85 23. El vicepresidente segundo de la Asociación Argentina de Brangus y titular de Cabaña de la Sultana. Vamos a estar participando en la próxima Nacional de Razas del 13 al 16 de junio. Los esperamos a todos, criadores y productores de todo el norte argentino, a que nos acompañen esos días acá a disfrutar de la genética que se va a estar mostrando. Una vez más hemos arribado al final de nuestro programa, espero haya sido del agrado de cada uno de ustedes. Nos vamos, no sin antes agradecerles por acompañarnos en cada una de nuestras ediciones. Agradecer a cada uno de los medios de comunicación, televisivos y radiales, quienes emiten nuestro programa. Agradecer a sus propietarios, profesionales, personal en general. Hasta un nuevo encuentro.